¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de juegos Gaming Addicts México. El día de hoy, bueno, vamos a continuar el tutorial que estoy haciendo sobre este juego que se llama Mira. Espero que lo estén viendo los miembros de mi clan, porque si no va a ser un desperdicio de dudas y, bueno, cuánta cosa. Pero bueno. No me he conectado diario con este personaje, entonces de una vez les aviso que no voy a tener todos los bonos diarios para recolectar. Van a estar salteados. Vean, acceso día 2. Menos resistencia para atravesar un día 1, porque no estoy entrando seguido. Y me había quedado en nivel 20. Creo que no. Creo que en nivel 10 me había quedado. Bueno, vamos a bajarle un poquito de volumen. A ver, creo que ahí sí. Bueno, entonces habíamos quedado que vamos a subir hasta nivel 20. Vean, a nivel 10 ya te puedes unir a un clan. Ya tengo un logro de recompensa desbloqueado y puntos para subir. Bueno, vamos a lo del clan. Primero a lo del clan. Voy a mover esto aquí a un ladito que no estorbe. Ahora sí. Y bueno, tenemos a nivel 10 te unes a un clan. Vamos a darle unirme a un clan. Y vamos a buscar. Obviamente aquí vienen por rangos. Desde el más alto, que es este que se llama. Bueno, viene en chino, creo. Japonés, ¿qué es? Un clan nivel 48. De ahí hay 45, 37 y así van hacia abajo. Vamos a ponerle en. A ver, a ver, a ver, a ver. Reclutar. Niveles 16, 16, 15. El clan que yo tengo es nivel 15, debe estar por acá. Ok, creo que no. Pero vamos a buscarlo por nombre. Llama Piromaniacos. Creo que así. Y yo me acuerdo cómo le puse. Ah, ahí está. Dame uno a mi propio clan. Petición de unión. Vamos a darle que sí. Y como lo tenía en automático, me voy a unir automáticamente al clan. Vean, nivel 11 el clan. No está tan peor si tomamos en cuenta que el nivel más alto es 48, creo, de los clanes. Un 7.85% de avance de desarrollo en avance de clan, o sea, en beneficios para el mismo clan, y un 1.76% en desarrollo esotérico, que son bonificadores o beneficios para cada jugador. Vean, incluso me aumentaron poder nada más por unirme al clan. Estamos trabajando en muchas cosas así. Así que si se unen a mi clan van a tener ese beneficio. De momento no sube mucho de poder, pero sí una parte considerable. O una pequeña parte. Ahora, vamos por las recompensas de. Aquí está. De logros. Aquí, por hacer diferentes actividades, vamos a estar ganando lo que es cobre y algún otro objeto adicional que nos puede beneficiar. En este caso, acero oscuro. Entonces me dan esa recompensa, la cobro y listo. Vean, hay logros de aventura, logros de perfeccionar y logros de retar. Cada uno te da diferentes cosas. Vean. Entonces puedes hacer esas misiones para conseguir cada objeto diferente. Por ejemplo, el de aquí, el primerito me dice.
sobre el flujo del chi. Obtén 1000 de esencia. Tengo 950, cuando llegue a 1000 de obtención me van a dar 1300 monedas de cobre y 50 pociones. Un granero logra nivel 15, si subo a nivel 15 recibiré 1400 monedas de cobre, 2000 de acero oscuro y una caja. Y así sucesivamente. Modo aventura, bueno, haciendo misiones normales. Por último, la última notificación es de tienes constituciones que puedes perfeccionar. Vean, estos puntos se van a ir desbloqueando a medida que avancemos de nivel. Ahorita que ya avancé a nivel 10, ya me dan puntuaciones aquí adicionales. Vamos a subirle a evasión, que es para que no me peguen. Y me pide 3 hongos y un trozo de unicuerno. Y también constitución. Bueno, nos dice despierto. PM. Me pide 6 hierbas y un aceite de flor. Listo. Obviamente si subo esos puntos, cada vez que esté yo subiendo una cierta cantidad de esos puntos, va a subir mi poder también. Ahorita se debe actualizar, no creo que tarde mucho. A veces se actualiza. No estoy completamente seguro si es con todas las habilidades o solamente con las que son de ataque. Pero ahorita nos daremos cuenta. Y bueno, eso es todo lo que me faltaba aquí. Vean, ya subió mis puntos de poder, subieron un poco. Obviamente mientras más puntos esté subiendo así, voy a tener mucho más poder. Ahora vamos a continuar con las misiones. Se supone, soy nivel 10, debería tener unos 10.000 de poder. Yo normalmente lo manejo así, que debo estar a la par entre mi nivel y el nivel de poder. Entonces me hacen falta todavía unos 3.000. Vamos a continuar las misiones. Quedamos que hasta donde ya no pueda. Vean, y me dio una técnica de qué, de musculatura, creo decía. Ah, tenemos un cofre, usarlo. Y vean, me dio 30.000 monedas de cobre, 10.000 de acero oscuro, 10.000 de esencia y 10 cubitos de esos para mejorar. Perfecto. Ok. Técnica de musculación volumen 1. Ese es para mejorar a mi personaje. Ahorita van a ver cómo se hace. Vamos a hacer la tarea. Ya obtuve más cobre. Y continuamos con las misiones. Me preguntaba uno del clan que cómo se conseguía el caballo, porque van a encontrarse aquí en el juego algunos jugadores que llevan un caballo, van montados a caballo. Ese caballo se desbloquea, si no mal recuerdo, por el nivel 20, 25, creo por ahí así, 25, 27. Vean, ya me habla el dragoncillo. Bueno, que puse el botón de menú principal. Misión. Petición. Ok, ya se desbloquearon las peticiones. Las peticiones son como mini misiones. Vean, me va a mandar con un personaje adicional del juego. Esto es muy importante porque las peticiones te dan igual objetos especiales. Puedes hacer peticiones con NPC que tengan el signo de interrogación en un globo rojo, así como el de acá. Vean, te cuenta una pequeña historia de lo que le está pasando, lo que está sufriendo, y te da una misión. Vamos a cortarlo un poco. Y te dice: aceptar petición, zona de Valle Ginkgo. Ok, le damos a aceptar petición. Y ya me aparece. A ver.
Entonces ya me aparece abajo de paradero de Cheompa, donde veo las misiones que estoy siguiendo normales. Me aparece igual un globo con un signo de interrogación y tiene 0 de 5, dice trabajo extenuante. Voy a seleccionarla y en automático me va a mandar a el área en donde puedo hacer esa misión. Vamos otra vez. Creo que es eliminar a 5 monstruos o algo así. Ah, no, vean, dice consigue hierbas. Ok, entonces únicamente me acerco a recolectar 5 hierbas y en automático me darán la recompensa. Va una. Si es tardado, realmente es tardado. Van dos. Por eso les digo que si se van a desesperar. En un día si llegan a nivel 27 o 30. Dependiendo qué tanto se vicien, pueden llegar hasta nivel 40. Ya van tres. Pero sí es un poquito hartante. Porque, como dije, no vas a. No vas a avanzar completamente de lleno. Luego, luego. Todos esos niveles. Y necesitas mezclar nivel con poder. Vean, ya me dieron la recompensa de que me dio la NPC. Ya hasta aparece con una palomita, dice completar. Y ahí está mi recompensa. Bueno, vamos a continuar el modo historia. Y vean, tengo más puntos para perfeccionar otra vez. Ok, aquí está el monito con el que tiene que hablar. Vamos a seguir cortando historia. Bueno, entonces les comentaba. No pueden seguir de lleno lo que es querer llegar hasta el nivel 40 o 50. Porque los monstruos de los niveles más adelante sí están bastante fuertes. Entonces, quieran o no, van a tener que desviarse un poco, hacer otro tipo de misiones para que puedan nivelar su poder con su nivel y así puedan avanzar en esas misiones. Porque sí, créanme que van a batallar. Yo estoy haciendo este tutorial para que, bueno, el tutorial de desde cero para que vean hasta dónde se puede subir jugando normalmente y qué hacer cuando ya no puedas avanzar en las misiones. Apenas estoy desbloqueando esta parte del Valle Ginkgo. De hecho, cuando ya no pude avanzar, fue después del Valle Ginkgo, creo. En el castillo de Bicheon. Porque los monstruos que estaban ahí sí estaban un poquito fuertes. Entonces sí se me dificultó. Tuve que a partir de ahí empezar a desviarme un poco para subirle poder a mi personaje. Pero por lo pronto, vean. No es necesario hacer la gran cosa. Ah, vean, ya puedo subirle nivel a una habilidad. Recuerden que yo corto el video para no desperdiciar tiempo. Ustedes, si están jugando, pueden tomarse el tiempo del mundo para ver los videos, entender la historia, conocer la trama del juego. Yo ya la vi con mi otro personaje, entonces no hay problema. Está entretenida la trama, sinceramente está entretenida la trama. Yo me emocioné más adelante porque me tocó pelear por primera vez con un mini boss que aparece en los videos, por así decirlo. Entonces, sí me emocioné bastante. Era recolectar dos hierbas y
Vamos a seguir investigando, dice ahí. Que entrene mi chi, dice el dragón. Ok, vamos a subirle puntos de chi. Para eso eran las hojas que había yo conseguido ahorita, siguiendo el modo historia. Le damos entrenamiento de tomo. Se desbloquea el primer nivel de chi. Vean, palacio de cielo. Vamos a subirle todo. Ahí prácticamente me dice que necesito píldoras de mayor yang, píldora de mayor del yin, píldora menor del yang y píldora menor del yin. Todas estas píldoras son diferentes, cuatro píldoras diferentes dependiendo de lo que vaya yo a entrenar. Y bueno, vamos a subirle todo el entrenamiento. Son más puntos, más poder a final de cuentas. Las píldoras, si se preguntan dónde las consiguen, se las dan los monstruos. No hay pierde con eso. Tú matas monstruos y te dan píldoras. No te las dan tan fácil, no te las dan rápido, pero sí las consigues cazando. Vean, ya hice un logro. Ya tengo más poder. Misión también. Ah, ok, me desbloqueé misiones de petición. Vean, en una de esas me dan una vara, un báculo o una vara de mayor poder. Esa me conviene hacerla. Y puedo subirle nivel a unas habilidades. Nada más. Bueno, ahora sí, vamos a regresar con el hermano de Jun. Ok, a partir de aquí ya puedo fabricar mi propio equipo. Vean, esto es lo que puedo ir fabricando: armadura, en este caso una falda, guantes. Dice guantes, pero son como, bueno, sí, guantes, botas, collares, brazaletes y anillos. Bueno, en este caso les comento rápidamente, vienen por categorías. El inusual es el que le sigue al equipo que yo cargaba al inicio. De ahí vamos con el equipo raro, que es el azul, el equipo épico, que es el rojo, y el equipo legendario, que es el amarillo. Si se dan cuenta, viene por categorías. Viene nivel 1, no tiene ninguna marca. Nivel 2, tiene el número 2 con bueno, tiene el número 2 con número romano. El nivel 3 lo tiene número 3 con número romano, y así sucesivamente hasta el 4. Obviamente el 4 tiene un mayor poder, es más fuerte. Si lo comparamos, ya tiene 433 de defensa física, 433 defensa física. Y el nivel 1 tiene 361 de defensa física. Lo mismo pasa en el caso de los inusuales. Tenemos inusual nivel 1, que tiene defensa física 25. Y un inusual nivel 4, que tiene defensa física 52. Ahora, hay dos tipos de armaduras que van a encontrar en este apartado, que tienen una ligera diferencia de diseño, pero también, aunque tienen los mismos puntos de armadura, tienen diferentes bonificaciones, y es de lo que les voy a hablar ahorita. Por ejemplo, la primera, que es una armadura blanca, en este caso, en el de este personaje, vamos a ver los atributos, que es defensa física 25, defensa mágica 25,
reducción de daño de monstruo 2% y aumento de daño de ataque crítico 2%. Ahora nos vamos con la otra armadura, la que está a un lado. Defensa física 25, defensa mágica 25. Esos dos aspectos son iguales, pero en este caso es reducción de daño de monstruo 2% y reducción de daño crítico 2%. Si se dan cuenta, uno es aumento de daño y el otro es reducción de daño. ¿Sí? Son cosas diferentes dependiendo si vas a la ofensiva o a la defensiva. Entonces es la única diferencia entre estas dos armaduras. ¿Sí? Pueden empezar con cualquiera de las dos. Jueguen el personaje que jueguen, sea el caso que sea, van a tener esas dos opciones de armaduras. Lo recomendable es que gasten lo menos posible y que no estén fabricando tantas armaduras. Por ejemplo, para fabricar esta armadura me pide... No me marca el ítem. Bueno, me pide acero refinado, 20 piezas. Quinta esencia refinada, 2. Baratija de exorcismo, 1. Y piel de dragón refinada, 1. Ahora, eso es para fabricar una. ¿Qué necesito para subirla a nivel 2? Bueno, como pueden ver abajo, necesito tener dos armaduras de este tipo, armaduras nivel 1. Fusionarlas. ¿Cómo se fusionan? Bueno, ustedes no se preocupen, en cuanto tengan las dos van a poder crear en automático esta. Ahí viene la opción abajo que dice fabricar. Nada más les va a pedir 2500 piezas de cobre y 1000 de acero oscuro. Pero bueno, entonces así la subimos a nivel 2. Mismo caso para subirla a nivel 3, van a necesitar dos armaduras de nivel 2, y para subirla a nivel 4, dos armaduras de nivel 3. Entonces así suben las armaduras, así suben las armas también, lo que son los pantalones o las faldas, los guantes, el calzado, el collar, el brazalete y el anillo. Todo eso lo van a subir de la misma forma. ¿Sí estoy grabando? Ok, sí estoy grabando. Digo, para prevenir. Bueno, ahora regresamos de nuevo a la pantalla de las misiones. Ahorita, al hacer esto, acabo de desbloquear algo nuevo, que son misiones de prueba. Dice aquí, estas que son misterio, son misiones especiales. Esta no la voy a hacer, todavía no las voy a hacer, porque sí tienen su grado de dificultad. Digamos que va por etapas. Aquí en este caso dice pista 1. Son como unas 5 pistas y la última es bastante complicada. ¿Sí? Sí están algo complicadas, sí se van a tardar sus horas y van a quebrarse la cabeza un poco. Entonces las vamos a dejar para después. Ahorita me está pidiendo fabricar algo. Fabrica armadura refinada nivel 1, dice ahí. Ok. Vamos a ver qué me hace falta. ¿Realmente me hace falta una armadura? Sí, me hace falta una armadura. Ok. Vamos a fabricarla entonces. Armadura refinada nivel 1. Equipar. Y vamos a seguir con las misiones. Recomendación, y eso es muy importante. Muchos están gastando recursos en refinar o en mejorar sus equipos y subirles nivel. Ahorita les voy a decir por este cómo y el por qué. Independientemente de subirlas a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3, las pueden refinar. Es como darles más poder a esas armaduras. Puede ser refinada a nivel 1. Bueno, puedes tenerla a nivel 1 y refinarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Y va a tener un mayor bonificador de poder. Pero no es tan buena idea después de todo. ¿Por qué? Eso, tienen que ponerle mucha atención, porque si no van a estar malgastando acero oscuro de forma descontrolada. Y créanme, más adelante lo van a necesitar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Bueno, como dije, puedes... Vamos aquí. Esta vara, que es nivel 1, le puedo... Puedo darle un más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8 y así sucesivamente. No sé cuál sea el límite, yo supongo que es un más 10.
pero siendo de etapa 1 o de nivel 1, como le quieran decir, le puedo dar un más 10 y va a tener un poder pues considerable. Pero no me conviene porque si yo la quiero subir al nivel 2 o a la segunda etapa, que va a ser, a ver, lo muestro con dibujitos. Si yo la quiero subir a la segunda etapa y aquí ya le puse un más 5, más 7, cuando yo la quiera subir aquí a un más 2, voy a perder esa bonificación del más 7 y voy a tener una vara nivel 2 que va a empezar desde cero. Entonces todo ese dinero que gasté refinándola y mejorándola anteriormente se va a tirar a la basura, no me va a servir de nada. Pero eso igual ya se los explico con un ejemplo más a detalle, un poquito más adelante. Cuando ya pueda yo hacer esto, se los explico bien. Y ahorita ya estoy subiendo más lento del nivel, eso no me gusta. Recoge polvo de veneno. Bueno, no me dice recoge polvo de veneno, me lo dan las plantas estas. Necesito matar dos. Listo. Ahora entregarlo. Vámonos. Ya me dieron pociones. Hasta aquí no hay ni problema con las pociones. Realmente no te turbas tanto, no te complicas tanto la vida, porque los monstruos están débiles. Son muy débiles aquí. Aquí tengo que matar 10 monstruos, dice eso. Que a matar. Aquí jump, toma, Joshua. Usamos ya tres. Y se ayuda a una persona en apuros, vamos a ver. Y ya puedo entrenar chi. Vean, casi todo esto va saliendo en automático. Pequeño mini boss el que tengo aquí. Con eso se hace. Listo. Ahora sí, vamos a subir los puntos de chi. Vean, todo esto sin estar buscando los objetos ni nada, solito. Siguiendo el modo historia, va subiendo esos puntos. Oh, 저는 홍약사님께 먼저 소식을 알릴게요. 그래. No sé cuánto me falte para subir de nivel. No me acuerdo dónde se ve eso. Encuentra fruta. Ok, vence horda de bestias VIP. Bueno, vamos con las bestias. What?
Y listo, terminamos esto. Encuentra la ubicación de la fruta milenaria. Ok, está allá arriba. Esto sí no recuerdo haberlo hecho con el otro personaje. Haber venido por una fruta milenaria, no lo recuerdo, pero bueno. Recuerden, nada más le das clic al signo de admiración, lado derecho, y esto lo hace en modo automático. Como les dije, el juego viene demasiado sencillo. No se tienen que complicar tanto la vida. Y protege la fruta milenaria. Supongo que es de uno de esos personajes. ¿Bigongsul이라고? 자, 1단 도약을 해봐. 그 다음엔 당연히 2단 도약. 좋아. 2단 도약 상태에서 비공술 버튼을 누르는 거야. 아, 나와 familiares de vuelo. 한 번 더 비행거리를 늘려볼 지금이야. 이 순간을 놓치지 말고 다시 한번 비공술을 사용하는 거야. 아쉽지만 비행 도중에 방향을 바꾸거나 멈추지는 못해. 앞으로 슝 슝 슝. Dice que regrese para entregar la fruta. Vámonos. Y mientras ya puedo subir otra habilidad de nivel. 그럴 순 없어. Uy, ok, así se me complicó un poquito el asunto aquí. Nivel 12, muy bien. Vamos a continuar el modo historia. Bueno, vamos primero por las habilidades. Ok, puedo subir otra habilidad más. La de ventisca. Tengo 8000 de poder. Tengo obtener una recompensa de logro. Listo. Puedo constitución que puedo perfeccionar. Muy bien. Sí. Bien. Entrenar chi. Perfecto. Y por último, espíritus para invocar. Ok, recordemos que hay un dragoncito pequeño que me viene acompañando. Entonces ese es un espíritu. Y puedes invocar más de uno. De hecho, hasta donde yo voy, tengo invocados tres. En este caso, bueno, tengo el perro. Ya para invocarlo, lo selecciono y le doy invocar. Y le doy a desplegar. Lo pongo en la otra casilla de al lado. Y me salgo. Listo. Y ya aumento más mi poder todavía. Bueno. Algo importante. Hay un blasón que tiene el símbolo del yin y el yang en la parte de arriba, superior derecha. Que es el estandarte del clan. Ahora, esto va para los que entren en algún clan activo, un clan que pide apoyo, en este caso como el mío, que estamos presionando bastante con el desarrollo de las técnicas. Yo me voy a técnica y ahorita estamos desarrollando la sala de escritura. La selecciono. Me va a dejar colaborar 24 veces. Bueno, me debería dejar colaborar 24 veces, entonces le doy a colaborar. Ok, nada, me dejo una vez. Y me salgo. Pero hay que estar colaborando para que esas técnicas se suban de nivel rápido. Y
todos los miembros del clan van a tener beneficios por desarrollar esas técnicas. Vamos a darle aquí. Y continuemos un poquito más. Modo historia. Yo creo que ahorita voy a terminar el video para no alargarme tanto como en el video de la vez pasada, porque sí me hice casi una hora de grabación. Entonces vamos a ver qué tan lejos puedo llegar. Nada más pude subir dos niveles y tal vez un pedazo más. Pero ya vieron cuánto subí de poder, casi 10.000. Vean, me dieron... Ah, creo que sí me lo dieron. ¿Una falda? Sí, me la dieron. 8500 de poder. Ya terminamos esta parte de la misión. Explorar la zona, dice. Bueno, vamos a ir a continuar con las exploraciones. Y bueno, tengo que matar esas cosas. Personaje es mago, es guerrero, no sé qué sea, porque pega con magias y se mueve como si pegara con algún arma. Vean, son un montón de diálogos. Algunos creo que por eso se desesperan y mejor dejan el modo historia a un lado y se enfocan a seguir con... Bueno, a deambular por el juego preguntando qué hacer. Porque son demasiados diálogos, en serio. Ah, ok, tengo que escoltarla. Sí, ya me acordé de esta misión. Ya voy para el castillo de Bicheo. Ahí se ve el castillo. Hasta ahí termina la misión, creo. Bueno, lo voy a dejar por aquí el video. Y le continúo cuando me quede por entrar al castillo.